Con el permiso de la Presidencia, este día y en el marco del Día Internacional de la Mujer, vengo a esta máxima tribuna a presentar este dictamen en materia de violencia ácida y feminicidio, el cual vela por el derecho a las mujeres a tener una vida libre de violencia. Compañeras y compañeros, aquí todos sabemos que las mujeres y niñas mexicanas sufrimos violencia todos los días. Esta es una dolorosa realidad que afecta a las víctimas, a sus familiares y, por supuesto, lacera el tejido social. En México, las cifras de violencia contra las mujeres en razón de género siguen aumentando. Y mientras no se aprueben más leyes que nos protejan a todas, esta situación se vive y se sufre lamentablemente como una historia sin fin. Es alarmante que vivimos en un país que tiene 11 feminicidios diarios. En el 2021 se registraron 977 y son 51 millones de mujeres que han padecido en este país algún tipo de violencia. En los últimos años, los casos de violencia contra mujeres han ido a la alza. Madres, abuelas, primas, sobrinas, nietas que ya nunca regresarán a casa. Y las invito y los invito a pensar que tal vez alguna de ellas, lamentablemente, pudiéramos ser cualquiera de nosotras o cualquiera de sus familiares mujeres. Las mexicanas sufrimos violencia de todo tipo, sexual, física, y esta nueva forma de violencia tan concurrente y letal que hoy utilizan los hombres para atentar contra la vida de las mujeres, que son los ataques con ácido. Ya basta del maltrato y violencia hacia nosotras. La violencia ácida se ejerce de manera intencional en un acto en los que la persona agresora arroja alguna sustancia corrosiva, como puede ser ácido, en el cuerpo o en la cara de la víctima. La Fundación Carmen Sanz, especializada en atender víctimas de ataques con ácido, ha recibido 28 casos en México en las últimas décadas, de los que se saben. Por supuesto, hay muchas víctimas que por temor no denuncian, pero por parte de nuestras autoridades no contamos con cifras oficiales. Indiscutiblemente, estos ataques con violencia laceran la vida de las mujeres. Además, los agresores lo hacen en un lugar público con el afán de generar un miedo colectivo y marcar terror hacia nuestro género. La violencia ácida conlleva en el fondo un evidente rasgo de misoginia. Este tipo de violencia que atenta contra la víctima, además, afecta su dignidad y su integridad como persona. Las víctimas de este tipo de ataques con ácido sufren literalmente una muerte social. Invitamos a pensar qué sucedería cuando tu rostro es desfigurado. Evidentemente, tú no quieres salir ni siquiera de tu hogar. Yannick Ertug es relatora de la ONU sobre la violencia contra la mujer, ha relacionado los ataques con ácido como nuevas formas de tortura contra niñas y contra mujeres. Mitzi Itzel murió en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México a causa de graves lesiones por ácido en julio pasado. En ese mismo año, a Luz Raquel Padilla le arrojaron alcohol y le prendieron fuego, quemando la vida viva a pesar de que ella había denunciado un ataque previo con cloro y amenazas de muerte, situación ante la cual las autoridades otra vez fueron omisas. Entre los casos conocidos y sin sentencia para el autor intelectual de la agresión, uno de los más significativos es el de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos. Male, como cariñosamente le dicen sus amigos, como un claro ejemplo de impunidad ante este tipo de violencia y, lo más lamentable, la revictimización de su caso. Insisto, me queda claro, un ataque de esta naturaleza tiene como fin terminar con la vida de la persona. No permitamos más violencias de género. Una vez más, hagamos como legislatura de la paridad un compromiso con las mujeres y niñas. En mi partido, en el PRI, tenemos un compromiso por defender a las mujeres. Por eso promovimos esta iniciativa. Porque una mujer que ha sido atacada con ácido nunca más será la misma. Por ello, les invito a sumarse a esta iniciativa que pretende robustecer el marco normativo con los cada vez más frecuentes y lamentables ataques con ácido. Porque si permanecemos calladas, compañeras, en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar. Y entonces la gente dirá, ¿para qué están ahí? Y yo creo que en este tiempo y en estas causas no hay colores ni hay partidos. Tenemos que sumarnos todas. Y yo no me quiero quedar callada.
Nos queremos libres y nos queremos sin miedo. Muchas gracias.